Bueno, vamos llegando al final de esta historia. Vamos a hacer un aplauso para Luca, que nos ayudó con los relatos. A las docentes de catequesis, Mónica y Adriana, que musicalizaron. Y, por supuesto, a segundo grado con su señor Flor, que prepararon esta hermosa historia para hoy. Gracias a todos por venir, por este año que compartimos. Vamos a invitar a la señora directora Silvia Napoli a decir unas palabras. Último día, muchas veces esperado, pero también cuántas cosas nos deja el año vivido. Cuántas cosas que hemos aprendido, algunas nos han salido mejor que otras, pero en todas creo que todos hemos puesto lo mejor. Leyendo esa frase, ¿no? Cada vez que amamos de verdad. Es Navidad, no importa el día ni la hora. Qué hermoso sería que podamos llevarnos eso, llevarnos como el objetivo para estas vacaciones. Poder hacer de cada día de estas vacaciones una Navidad. Y poder empezar también con mucho entusiasmo el año que viene. Quiero felicitarlos a ustedes y a Flor, no solamente por el acto, sino también por todo el trabajo hecho. Lo mismo que a los nenes de primero y de tercero. Y a todos, que sin ellos sería imposible que este colegio funcione. A ustedes, familia, por confiar en nosotros, por dejarnos a sus hijos, ojalá que sea un hermoso tiempo de vacaciones. Ojalá que ese tiempo más distendido, que es un tiempo de vacaciones, pueda ayudarlos también a encontrarse con familia, a encontrarse los hermanos, a encontrarse si ustedes. Y jugar. Es el tiempo de jugar. Tómense un ratito para jugar. Tal vez no todos tengan todo el día de vacaciones, pero ese ratito de juego en familia creo que es una de las cosas que más enriquece el alma. Estamos a la espera de ver cuándo empezamos las clases, todavía no sabemos si es el primero o es el 5, pero bueno, ya irán apareciendo las noticias más oficiales. Ojalá que podamos volver con un entusiasmo renovado y otra vez un fuerte aplauso de ustedes para las familias que están tan bonitas.